Los pacientes sufren frecuentemente episodios ilusorios que centran sus miedos en un tormento externo. En este caso, un espantapájaros. Rachel está en el asilo Arkham. Pretende relacionar al Dr. Crane con Falcón. Tengo que protegerla. Aquí es donde hacemos las medicinas. Quizá deberías probar. Despeja tu mente. Alfred, necesito una manera de entrar en el asilo. Señor, ¿podría sugerir que se pusiera unas mallas y dijera que es un murciélago? Muy gracioso. ¿Cómo puedo llegar hasta Rachel? No hay duda de que la señorita Dawes está en algún sitio del sótano. Aunque lo cierto es que no recomendaría un ataque frontal. Parece que hay muchos matones de Crane en las puertas principales. Cualquiera diría que el Dr. Crane tiene una tendencia un tanto pirómana. Bueno, ahora toca aquí. Estamos llevando todas estas latas arriba, ¿no? Sí, pero a la habitación 45. Solo para almacenarlas. Seguramente, como en la selva. No sé. No me imagino al doctor dejando pasar la oportunidad de quemar algo. Pero este sitio de acá es donde guardan todos sus medicinas. Te he puesto un donut y un café que mañana a estas horas en este sitio no quedan más que cenizas. Okay. ¿Es una broma? ¿Qué? ¿Tienes alarma en el coche? No aguanto esos trastos. Pues noto que es mi coche. Hace un mes que no duermo 6 horas seguidas por culpa de esas cosas. Me ponen de los nervios. Resulta que me gusta mi coche. Alguien quería enredar con él. Pues aquí esa alarma no va a servir de mucho. Piensa en ello. En 1 kilómetro a la redonda no hay más que locos y criminales. Tú no toques el coche, ¿vale? Habría que hacer una ley sobre ciertas cosas. Robar, asaltar... Al menos se demuestra iniciativa. Pero poner una sirena en el coche es... ¿Cómo llamarlo? Escándalo público. ¿Ves lo que digo? Nosotros no hemos ido. Aquí hay... Tiene 2 mensajes. Primer mensaje.
Emma, oye, soy Jonathan. Llámame. No me enteré de lo que decías en tu mensaje, pero si crees que estás en peligro, sal de ahí. En serio, llámame. Segundo mensaje. Este es un mensaje de Recursos Humanos de Arkham para la doctora Thomas. Su preocupación acerca de los experimentos de otro de los médicos no entran en nuestra jurisdicción. Hemos pasado el asunto a revisión interna. Aún así, hemos actualizado su código de seguridad. Ahora es el 4563. Asegúrese de que borra este mensaje cuando haya anotado el código. De seguridad es más que... Delante una puerta de seguridad. Sí, señor. Según los planos del asilo, el sistema de seguridad es más que avanzado. No se puede abrir a distancia. Me temo que no, señor. Tendrá que encontrar otra manera de entrar. ¡Cerrad la puerta 17! ¡Cerradla, ya! ¡Los monstruos de Crane han resuelto! Ojalá tuviera un aguijón para ganar. Muchísimo más feliz si Crane hubiera insistido en usar como perros guardianes a esos mandones colorados. Sí, son como animales. ¡No! A un animal se le puede asustar, controlar. Esas cosas, en cambio, no sé qué son. ¿Y qué crees que ve? ¿Ese pobre desgraciado? Sí. No sé qué pensar. Oye, ¿sabes qué hizo Crane con los conejos cuando terminó con ellos? Supongo que deshacerse. Alfred, tengo delante una puerta de seguridad. Sí, señor. Según los planos del asilo, el sistema de seguridad es más que avanzado. No se puede abrir a distancia. ¡Cerrad la puerta 17! ¡Cerradla, ya! Uno de los monstruos zumbados de Crane anda suelto. Ojalá tuviera un aguijón para ganar. Sería muchísimo más feliz si Crane hubiera insistido en usar como perros guardianes a esos mandones colorados. Sí, son como animales. ¡No! A un animal se le puede asustar, controlar. Esas cosas, en cambio, no se... ¿Y qué crees que ve? ¿Ese pobre desgraciado? Sí. No sé qué pensar.
Oye, ¿sabes qué hizo Crane con los conejos cuando terminó con ellos? Supongo que deshacerse de ellos. Maldita sea, quería regalarle uno a mi hija. ¿Y no te preocupa el... ¿cómo se llama? ¿Residuo? ¿De qué? De lo que sea que se haya metido ese tío. Nah, estaba en plástico, seguro que está bien. Además, a mi hija le encantan los conejos. ¿Cuántos años tiene? El mes que viene, 6. Cuidado, hace unas horas esa cosa me ha dado fuerte. ¿En serio? Tienes suerte de que no te haya dejado frito. Tiene caña de sobra. Es cierto, he tenido suerte. Claro, seguro que un poco de terapia de shock te ha venido bien. Date prisa y arréglalo. No me gusta estar así, expuesto. No me metas prisa. No quiero estar aquí cuando llegue esa cosa. Ese, lo que sea, demonio. No es un demonio. Es un tipo con una máscara. Además, Jason nos está cubriendo. Bien, Campbell, ese tío no vería ni las navidades en diciembre. Tú arregla la claraboya y vayámonos de aquí cuanto antes. El doctor dice que la claraboya es de prioridad máxima.
podría hundir. Bien, tú arréglalo rápido. Esto no me gusta. ¿Por qué estás tan nervioso? No creerás en Batman, ¿verdad? No, todo lo que sé es que Crane está asustado. Y si algo le asusta a él, a mí me asusta más. ¿Qué quieres decir? El doctor es el neurótico espeluznante de siempre. Fíjate en cuántos de nosotros estamos aquí solo para vigilar, esperando a que pase algo malo. Se está cociendo algo gordo y se acerca algo malo, te lo garantizo. ¿Dónde está Campbell? ¿Qué? Campbell no está. Jason. Jason, ¿dónde estás? Ah, diablos. Tenemos problemas. Cálmate, tío. Me estás poniendo nervioso. Santa madre. ¿Sabes para quién trabajo? No querrás acabar como los demás doctores, ¿verdad? ¡No! ¡No, por favor! El doctor Crane es un hombre muy reservado. No le gusta que se entrometan en sus investigaciones. ¡No sé nada, lo juro! ¿Qué hacías en el SOT? Vale, ya está bien. Vamos a llevarla a cirugía cerebral y vayamos a ver qué quiere Crane. ¡No! ¡Atrás! Doctora Thomas, no debería estar aquí. Y desde luego, no debería estar husmeando aquí abajo. ¡No he visto nada! ¡Por favor, deja que me vaya! No depende de nosotros, cariño. Ya sabe aquello de que la curiosidad mató al gato, ¿no? Alfred, investiga a la doctora Emma Thomas. Tiene información acerca de Crane. Ahora mismo, señor. Y necesito que marques la sala de cirugía cerebral en el radar. Es donde la tienen. Ya está hecho. Thank you.
En este sitio tiene que haber algo comestible. Coge algo y vámonos. Tenemos trabajo. Dame un segundo. Me gustaría coger algo que no parezca que se haya comido antes mi abuela. No me puedo creer que les permitan dar esta basura a los chalados. Venga, no tenemos toda... ¿No leéis a gas? Si me permite, señor, eso suena claramente como un escape de gas. Es eso mismo, Alfred. Estoy equilibrando la balanza. Es decir, demasiado, señor. Podría preguntar cómo pretende encender el fuego. Con la chispa de un batarang. Casi me da un ataque. ¿Y a mí? ¿Qué? Esto no puede ser verdad. Tengo problemas. Mantente alejado de mí. No te tengo. ¿Qué tal, doctora Thomas? ¿Cómoda? Puede que ahora tenga más ganas de hablar. Créame, más le vale hablar conmigo que esperar a hablar con Craig.
Si sigue teniendo curiosidad, no se corte. Pruebe un poco de esas latas de gas. Os echaremos unas risas. Sala de hidroterapia, pero no conseguirás llegar hasta él. La seguridad de Arkham es infranqueable. Ayuda manera. No, es imposible. Para bajar ahí habría que cortar toda la corriente eléctrica de Arkham. Bien, quédese aquí y espere a que venga ayuda. Ahora mismo aquí es donde estará más segura. No me puedo quedar aquí. ¿Estás de broma? Le he preguntado al vampiro Leotardo si está de broma. Alfred, ¿dónde está el generador de Arkham? Está justo debajo de usted, señor. ¿Podría preguntarle qué planea? Voy a abrir una brecha en el depósito de agua y usarlo para cortar la electricidad. Una idea excelente, señor. Marca en el radar la habitación 45. Los hombres de la puerta principal decían algo de almacenar explosivos. Ahora mismo, amo Bruce. Que nadie pueda subestimar su inclinación por la destrucción. ¿Qué pasa? ¿Dónde he puesto las llaves? Antes las tenías tú. Pues ahora no están. Estupendo, Clarence. Cállate un momento. Déjame pensar. Thank you.
existe. Deben de ser los generadores de emergencia, señor, que por desgracia tienen solo la potencia suficiente para mantener cerradas las puertas de seguridad. ¿Solo? Eso mismo, señor. La instalación eléctrica del asilo es un apaño de una docena de sistemas parcheados. No conseguirá cortar toda la energía, pero si activa suficientes sistemas a la vez, podría provocar una sobrecarga. Pasa algo raro. Está aquí. Bien. Batman. ¿Qué hacemos? Lo que hace todo el mundo cuando alguien se cuela en su casa. Llamar a la policía. Alfred, necesito que me localices la caja de fusibles de Arkham. Amogurus, la instalación eléctrica ya está en un estado caótico. Seguro que puede empeorar. Siempre aprovechando las oportunidades. Señor, la tiene en el radar. Alfred, he visto a Rachel. Está viva. ¿Puede llevarme hasta ella, señor? No desde aquí. Buscaré otra vía. Llamado a la pasma. Eso es una tontería. Pero, ¿y si lo ha hecho? Solo lo haría si estuviera muerto de miedo. ¡No! ¡No me hagas daño! ¡No me hagas daño! ¿Para qué me puedes servir? ¡No eres real! ¡No! ¡No! ¡Haré lo que sea! Es todo lo que puedes decirme. El ascensor de ahí delante está bloqueado. El código para que funcione es el 5839. Eso te sirve, ¿verdad? 5839. ¿Qué más? Yo... Crane sabe que estás aquí. Ha llamado a la policía. ¿Qué más? No sé nada más. Lo juro por la tumba de mi madre. Venga, Molly, ¿por qué tardas tanto?
Deben de ser los frenos de emergencia del ascensor. Lo he arreglado, así que debería funcionar. Pero el problema con la electricidad ha bloqueado el mecanismo de desenganche. Pues desbloquéalo. No tengo tanta fuerza. Déjame que piense. Oye, ¿qué está pasando ahí abajo? Oli, ¿has arreglado esta cosa? ¡Oli, te la has cagado! ¡De puño! Ese no es Oli. Esto me está volviendo loco. Tengo que intentar arreglar esto. ¿Arreglar qué? La electricidad, las luces que se van. Es como si estuviéramos en una peli de terror barata. ¿Me puedes cubrir? No puedo mirar a dos sitios a la vez. Crane dijo que teníamos que... Puedes arreglártelas. Volveré en unos minutos. Tienes que relajarte y tomarte tus vitaminas o algo. Tienes una pinta lamentable. Lo sé. Me siento fatal. Mira, quizá me podría encargar un rato del arma. Lárgate. Venga. Así me sentiré mejor. No te voy a dar el arma. Pero me vendría... Que no. Búscate una. No te enfades. Podría... No. ¿Dónde está aquí, Batman? Venga, vamos a comprobar si se puede. Seguro que quieres. ¡Múdreme!
caso, es lamentable. Estoy buscando al Dr. Jonathan Crane. Y tú me vas a ayudar. ¡Toma! ¡Toma! Eso mismo. No pueden detenernos. Pero ese Batman tiene un don para desorganizar. Hay que mantenerlo a raya hasta que lleguen. Ellos se encargarán. ¿Qué pasa con la chica? Dudo mucho que el hecho de que Batman llegara justo detrás de ella sea casualidad. Cogedla y seguidme. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la cosa murciélago? Creo que puede volar, que puede desaparecer. Le vais a esperar aquí y averiguad si también puede morir. Vamos. No puedo verlo. Puede que fuera otra cosa. Ojalá. Echa un vistazo por allí. Yo miraré por aquí. ¿Deberíamos quitar de aquí esas latas? Siento algo. Estás imaginando cosas. Crane dice que no funciona hasta que no se convierte en gas. ¿O sea que tú no te sientes un poco alegre?
Escucha, llevamos 3 días haciendo esto. Las reservas de agua de Gotham están llenas de esta basura. Si te hubiera vuelto loco, cada hombre, cada mujer y cada niño de Gotham estarían aullando a la luna. ¿Estás bien, tío? Viviré. ¿Qué diablos está pasando? No lo sé, pero no me gusta. Esto no me gusta. Esto huele muy, muy mal. Entonces... Si das un paso más, se acabó. Te he alejado de mí. Están extendiendo toxinas por la ciudad, por las tuberías del agua. Necesito un mapa. ¿Para seguir el rastro de la contaminación, señor? No, es demasiado tarde para detenerla, pero puedo usar las alcantarillas para llegar a las profundidades del ácido.
Claro que se le puede matar. ¿Y si no es humano? No es más que un hombre que se aprovecha de vuestros miedos, de vuestras supersticiones. Le superáis en número y sabéis que viene. Daos prisa. Esto no me está gustando nada. Este ya tenía que haber llegado. Llamaré a la secretaria de Batman. Le diré que llega tarde. Eso no tiene brazo. Nada de esto. Te asustas muy fácilmente, Jerry. Como decía el doctor, somos más que él y le estamos esperando. Intenta no mancharte los pantalones. ¿Y si era él? ¿Y si es Batman? Tienes un arma, ¿no? Sí, pero dicen que las balas lo atraviesan. Dicen que no se le puede matar. No podría con él. Eso no será necesario. Mis padrones se encargarán de él. ¡Ah!
más lejos. El asilo es mi telaraña. Hay que seguir atrayéndolo, que quede atrapado. Puede parecer algo grande para un hospital mental, lo sé, pero no te puedes imaginar el tipo de basura que llegamos. Élite de Gotham, a tiempo, como siempre. Escucha con atención. Tú y yo somos los únicos supervivientes del ataque salvaje de Batman contra el hospital. Te he salvado la vida, ¿verdad? Ese Batman intentó matarnos y yo te he salvado. Batman. ¿Quién es? ¿Qué sabes de ese Batman? ¿Te ha enviado aquí? ¿Quién más lo sabe? Habla, maldita seas. Señor, me temo que la policía de Gotham tiene rodeado el asilo. Según las comunicaciones que he podido interceptar, no se recomienda intentar su captura de forma amable. ¿Jim Gordon está con ellos? Sí, señor. Mientras hablamos, dirige un grupo. Se autoriza a todo el personal a que use medidas letales. Basta de tonterías, Malkovich. Si tienes ángulo, dispara a Edith. No hemos venido a matar a nadie.
ayuda. La han envenenado con una toxina que provoca pánico. La llevaré con los médicos. Los médicos no pueden ayudarla, pero yo sí. Llévala abajo. Nos encontraremos en el callejón que hay en el lado de los suburbios. ¿Qué diablos está ocurriendo? Doctor Jonathan Crane, lo encontrarás en esa oficina con los pantalones mojados. Era el tercer hombre de los muelles. Crane estaba metiendo su toxina de contrabando escondido entre las drogas de Falcone. La ha refinado y probado aquí y después la ha vertido en el sistema de suministro de agua. ¿Qué planea? ¿Para quién trabaja? No lo sé. Alguien peligroso. Llévala abajo. No le queda mucho tiempo.